Tardes, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Estamos en espera, ahora sí va a hacer nuestro trabajo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien chicos, vamos a... Entonces, esperen un momento. Estamos ya esperando, además. Vamos a trabajar un poco en series verbales y a esta separada sí tienen que descargarlo de la plataforma porque no está en el ¿cómo se llama? No está en la en el texto, ¿verdad? Se tiene que estudiar la plataforma para poder descargar. Entonces espero que todos lo hayan hecho. Ya el descargo de toda esta separata para que puedan ir a trabajar. Correcto. ¿Han descargado todo? ¿Quién lo descargó? ¿A mí me falta descargar? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, vamos a hablar un poco que tiene que ver con series verbales. Bien, cuando hablamos de una definición de las series verbales, vamos a desarrollar diciendo que es el conjunto. Este conjunto de palabras que obviamente van a guardar relación entre sí, ¿no? Entre ellos, van a ser parte de un solo grupo. Tienen en cuenta el sentido lógico de una secuencia. Ahora, no siempre, por ejemplo, ¿no? A ver. En este caso, cuando hablamos de series verbales, por ejemplo, en la matemática, ¿cómo hace, no? Ustedes, si a veces si el 1, si el 2, ¿no? Es una secuencia, ¿no? Este es la primera, lo más fácil. Hay otro que dice, no, los pares, 1, ¿no? Y en este caso puede ser así, ¿no? Esto va en esta secuencia, ¿no? Y par. Puede ser, por ejemplo, en esta secuencia lineal nada más. Pero hay otro caso que puede ir, por ejemplo, los impares, ¿no? Los impares, ¿no? Puede ser los impares así también, ¿verdad? Y obviamente el otro impar sería así. También sería en esta forma. Eso es lo que se dedica dentro de la matemática, ¿no? Entonces, pero profesor, en letras también. Es muy parecido en letras también, ¿no? Muy parecido. Por ejemplo, si yo pongo aquí, por ejemplo, yo coloco, puedo decir olla, puedo decir, por ejemplo, mesa, puedo decir sartén, puedo decir silla. Nos damos cuenta, y aquí puedo decir, por ejemplo, tetera,
y el otro fin continuo. Entonces, en este sentido no voy, tengo que hallar, ¿no? ¿Cómo puedo hallar? Por ejemplo, olla, tendría que directamente no ir con mesa, ¿no? Lo voy a dirigir con, voy a dirigir con sartén, porque son utensilios. Y también tiene que ir con tetera, porque tiene su utensilio. Pero inmueble, hablaríamos que es mesa o silla, y quién podría continuar, ¿no? Ahí tendría que ver, ahí va a haber las alternativas para ubicar, ¿no? Y nosotros vamos a ubicar en uno. Entonces, eso también funciona en lo que es en letras. Entonces, ¿cómo va a funcionar en este caso? Por ejemplo, es comandante general, comandante mayor, teniente. ¿Qué son? Todo eso son parte de una serie, ¿no? Que todos pertenecen a un rango de cosas militar. ¿Quién podría continuar? Si es teniente, subteniente. ¿No? Subteniente, por ejemplo, ¿no? Mayor, acá debe ser capitán, ¿no? Le dice teniente. Debe ser teniente, subteniente, ¿no? Tenemos que tener técnico, ¿no? El texto. Ok, de la rama de técnicos son otros, ¿no? Acá vamos a ser subtenientes, los que egresan de escuela, a rango militar. De esta forma se puede encontrar. Ahora, cuando hablamos las clases de serie, en este caso, va a hablar según su presentación primero. Cuando hablamos según la presentación, en este caso, de serie verbales de un término, ese es un caso que vamos a ver. Tenía un término hace un momento que le decía, ¿no? Se presenta palabra separada, ¿no? Y esta palabra separada, por comas, pero con un sentido lógico, que lo agrupa por el prácticamente, ¿no? Por ejemplo, arquero, defensa, delantero, mira. Eso es todo. Hablamos de un solo término. El arquero, defensa, delantero, faltaría uno. ¿Quién continuaría? En el mediocampista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando acá? Columna vertebral. Aquí también faltaría más, ¿no? El arquero, el defensa, el mediocampista o marcador, y después sería el delantero, ¿no? Esa sería la secuencia, la columna vertebral del equipo de fútbol. Esa es de una serie, ¿no? De una serie. Cuando hablamos de series verbales, de parejas, de términos, en este caso, y es cuando se presentan dos pares de palabras relacionadas entre sí y debemos de continuar con un tercero por que contenga la misma relación. Correcto, mire. Si nosotros vamos a la pareja de pares, mira lo que dice aquí, perro a jaurilla. Correcto, esa es la pareja. Voy a borrar con el colorcito mejor. Mira, si vamos nosotros estos dos, perro de esta jauría, perro de esa piara. ¿Quién podría continuar? ¿Quién podría continuar? ¿Quién podría continuar? A ver, dame una solución ahí. ¿Quién podría continuar? A ver, jóvenes. ¿Quién puede continuar ahí? A ver. ¿Quién podría continuar? Abeja enjambre. ¿Abeja enjambre estaría bien? Profe, ¿puede ser isla y archipiélago? No. No. No puede ser isla y archipiélago, porque primero que tenemos que ver, dice, tiene que tener relación. ¿Qué tendría que ver con un perro, con un cerdo, con un archipiélago, con una isla? Burros recua. Muy bien, ahí hay uno, otro. Primero, ¿yo qué tengo que ver? Tengo que orientarme observando qué cosa es, ¿no? El perro. ¿Qué voy a decir del perro? En primer lugar, el perro tiene cuatro patas. El cerdo también. Entonces, tengo que continuar con un grupo que tengan cuatro patas. Entonces, cuando el compañero decía el perro, ¿no? Perdón, el burro, ¿no? Decía, ¿verdad? Correcto. ¿A las ovejas cómo se dice?
Enjambre. Enjambre. Ah, ovejas, ovejas, no abejas, ovejas. Rebaño. Rebaño. ¿Ah? A los rebaños, ¿no? Rebaño. Entonces, eso es lo que vamos a continuar. Entonces, nosotros tenemos que tener la relación que va a continuar. O sea, no solamente yo no puedo ser isla archipiélago, porque no tendría relación, pero yo tengo que observar la relación que tienen ellos. ¿Ya? Tengo que relación. Entonces, cuatro patas. Entonces, ya tenemos. Ahora es más, ¿no? Puede ser que aquí diga perro, jaurilla, y aquí que puede ser otro, a ver, por ejemplo, conjunto de hienas. Entonces, mira, cómo va a ir de la misma formación. Y eso mismo hay que buscar un tercero. Pero aquí no, perro, cerdo, ya, ¿no? Entonces puedo continuar. Aquí debería continuar otro que puede ser de acuerdo al orden. Aquí hay perro, aquí hay cerdo, ¿quién debe continuar? Obviamente relacionado al perro. Pues el conjunto de hienas, ¿no? Pero ya con carne, con carnero, rebaño estaría bien. Según su secuencia lógica, observamos aquí. En este caso, tenemos las series verbales lineales, que también al inicio les expliqué, se establece la secuencia lógica entre las palabras de forma continua. Paro, foco, interno. Todos tienen la misma característica. ¿Quién podría continuar? Que tengo un faro, tengo un foco, tengo una lanterna interna, ¿quién puede continuar? ¿Antorcha? Una antorcha, ¿no? También puede continuar. Bien. Ahora, la otra parte cuando dice series verbales alternas, uno tras otro, que también le dije hace un momento con los números. Se encuentra lógica que se presenta la serie en forma salteada. Perú es Ecuador, a Lima, perdón. ¿Ecuador será quién? Capital, estamos hablando. ¿Quién es su capital? Brasil. ¿Brasil? ¿Cómo va a ser de Ecuador su capital, Brasil? Quito. Quito, Quito, ¿no? Eso tenía que ir aquí, Quito. Correcto, Quito. Quito. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Para resolver los ejercicios de series verbales debemos tener en cuenta el campo semántico. Eso es lo más importante que tiene que ver. El campo semántico es un grupo de palabras que están relacionadas por su significado. Tiene que estar relacionado por el significado, ¿ves? Tiene que tener relación, pues, como antes le dije. Pues te decía antes, el perro y el cerdo, ¿qué relación tiene con el conjunto de islas, con la isla? No tienen una relación. No son del campo semántico. Método de resolución. Primero, establecer el campo semántico de la palabra, premisa. Eso es lo que tenemos que hacer primero. Prevalecer. Segundo, tomar en cuenta la secuencia lógica con lo que está agrupada las palabras. ¿Cómo se está agrupando? Puede ser según su presentación o según su lógica. Relacionar las palabras con la premisa, con las alternativas. ¿Qué relación hay entre ellas? Veamos aquí. Voy a tratar de ver, a ver, ¿qué podemos tener aquí? ¿Qué podemos tener aquí? Nos dice series verbales. Completa la siguiente serie con dos palabras más y determina la relación que guarda. Melgar, Salaverry, Chocano, ¿qué más? ¿Quién otro puede ir? ¿Esos son apellidos, profe? Ya, pero ¿qué son ellos? En primer lugar, ¿qué estamos hablando de? Presidentes. ¿Cómo que presidentes? Melgar, ¿quién fue? Escritor. Fue conocido como un deportista. ¿Deportista? ¿Cómo que deportista? Mariano Lorenzo Melgar, ¿quién fue? Fue un poeta, ¿no? Chozalaverre también, Chocano también. Entonces, hablando de poetas. Primero, tenemos que conocer poetas. Estamos hablando de poetas. Ahora sí. ¿Quién seguiría aquí? Melgar, Salaverre, Chocano. ¿Sabes? ¿Quién más sería? ¿Vallejo?
¿Cómo? Vallejo. Vallejo, muy bien, César Vallejo. Muy bien. ¿Quién más? Shakespeare. No. Yo tengo que ubicarte. ¿Cuál es el campo semántico? Shakespeare no pertenece a este campo semántico. ¿Por qué? Estoy hablando de poetas, pero ¿poeta de quién? ¿Chaco? ¿Poeta de qué? Poeta peruano. Peruano. Dígame otro poeta peruano. Juan Chaco. Juan Chaco. ¿Juan Chaco fue un poeta peruano? Varela. Varela. ¿Varela también fue? No, claro, ¿no? Blanca Varela. Muy bien. Eguren. Varela. Ya está. Ya lo tenemos ahí. César Vallejo, profesor, también. Ya está Vallejo. Ya. Me dice, complete con dos, ya están los dos. Terremoto, aluvión, inundación. ¿Qué puede hacer? Tsunami. 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 Ya. Primero, ¿qué son estos? Naturales. Fenómenos. Naturales. Fenómenos naturales. Naturales. Ahí tengo que empezar. Ahora sí. Terremoto, ¿qué más? Tsunami. Tsunami. Tsunami, ¿qué más? Tsunami. Huracán. Terremoto. ¿Ah? Maremoto, profe. Maremoto también, ¿no? Muy bien. Entonces aquí van a colocar ustedes. Van a colocar tsunami. Y también van a colocar maremoto. ¿Y si hay otro por ahí? Huracán. ¿Ah? Huracán. Huracán también ya. Hay muchos que ustedes pueden completar, ¿no? Hay muchos. No, hay muchos que ustedes pueden completar, no solamente lo que dice el compañero. Pueden haber otros también, otros términos por ahí, ¿ya? Huracanes, tornados, ¿no? Tormentas. Bien. Entonces, ya está, vamos a colocar aquí entonces, ¿qué decíamos? ¿Alguien me daba la respuesta en adelante? ¿Qué colocamos? ¿Colocamos tsunami? Acá, decíamos tsunami, ¿no? Tsunami. Tsunami. ¿Profe, eso no va arriba? Ah, perdón. ¿Eso no va arriba? El tsunami. ¿Qué más? ¿Qué más habíamos dicho? Maremoto. 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 Ya está. Motocicleta, coche, camión. Vehículos. Carro. Carro. ¿Qué son en primer lugar? Vehículos. Vehículos. Automóviles. Ya. Entonces, ¿qué es un automóvil? Automóviles. Una bicicleta. Vehículos. Son vehículos. Vehículos. Vehículos de transporte. Motocicleta, bicicleta, carro, bicicleta, bus. Ya, una bicicleta también, no, pero que tenga motor, estamos hablando de motor. Trailer, profe. Ya, bus. Un bus, por ejemplo, ¿no? Un bus. Moto. Ya, un bus. Moto también, ya. No sé, pero motocicleta no es lo mismo que moto. Claro, es lo mismo, ¿no? Ya, otro, otro. Auto. Auto, ya. Auto. Profesor, coche no es lo mismo tren. Que auto. Ya, o tren, ya. Tren, tren. Tren. Departamento, chalet, choza. Casa. Vivienda. Casa, departamentos. Vivienda. Sí, viviendas. ¿Puede ser casa? Casa. Casa, profesor. Casa.
A ver, departamento, coche, choza, casa. ¿Qué más? Hotel. ¿Cómo? Mansión. Mansión, ¿no? ¿Mansión te ve bien? Mansión es igual que casa. Mansión es más grande. Ya, vivienda, casa es pequeña. Ya, a rancho, ¿ya? Rancho. Silla, sofá, ropero, ¿qué son? Muebles, ¿no? Muebles. Muebles. ¿Y puede continuar? Mesa. Mesa, silla. Cama. Cama. Cama, mesa. 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 Listo. Dice, completa las siguientes series con dos pares de palabras que guarden la misma relación. A ver, vaca, mugido, gato, maullido. Aquí sí no hay problema, mira. Aquí sí te ha dado las dos variables, puede ser cualquiera. Vaca se dedica a mugido y el gato al maullido. ¿Qué otro puede ser? A ver. Mugido. Perro ladrado. Perro ladrido. Perro ladrido. 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 ¿Y otro? Gato maullido. Gato maullido. Pues sí, ahí está. León rugido. Ahí está, profesor. León rugido. León. ¿León ruge? Sí, profesor. Rugido. Vista, mirar, oído, escuchar. Son tactos. Mano, nariz, oído. No tocar, vista y tocar. ¿Qué más? Nariz, oler. Nariz, oler. Oído, este que no, nariz. Ya, nariz. ¿Qué cosa hace la nariz? ¿Qué hace la nariz? Oler. 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 Oler es término, percibe olores, ¿no? Sí, profesor. Papel, papel, lapicero, pizarra, tiza. Papel, cuaderno. ¿Cómo que papel, cuaderno? ¿Es con qué se está escribiendo? ¿Con qué se escribe? ¿Con qué se utiliza? Papel, lápiz. Profesor, ¿podría ser computadora, teclado? Ya, claro. Muy bien. Pintura, pared. Muy bien, también hay pintura. Hay pintura, pared. Al revés sería, profesor. La ah, ya, pared. Pared de la pintura, ¿no? Bien. Deportista, esfuerzo, apostador, suerte. Mala suerte. ¿Qué va a poder hacer? Dame un ratito. Esperanza. Profesor, paciencia. Esperanza y paciencia, profesor. Profesor, ¿está ahí? Profesor, está su micrófono apagado.
Dijo que esperen un ratito. Bien, ya vamos. A ver, ¿qué me decían? A ver, los chicos, ¿qué decían? Estudiante de responsabilidad. Ya, muy bien. Estudiante. Mesa, silla. Estudiante de responsabilidad. Profesor, paciencia. ¿Qué más? Profesor, paciencia. Bien, profesor. Profesor, paciencia, ¿no? El cuchillo corta, escoba barre. Mesa y silla también puede ser. Lápiz, escribir. Aquí son los instrumentos que hacen. Lápiz, escribir. Profe, ¿puede ser plomero y sacudir? Lápiz. ¿Cómo? Puede ser borrador, borrar. Muy bien, borrador. Borrar, ¿no? Correcto. Sillón, sentarse. No, no, no. A ver, tenemos que tener en cuenta, a ver, vuelvo a repetir. Hay que analizar la base, el campo, perdón, la matriz, ¿no? La palabra base. Por ejemplo, acá en el cuchillo cortado, o sea, del instrumento, ¿qué cosa hace? Igual la escoba barrer, ¿qué hace? Yo no sé, el sillón no va a ser que me siente, ¿no? No, el sillón no hace, está al contrario, uno tiene que sentarse sobre el sillón, ¿no? Es la acción que realiza, ¿ah? ¿Eh? Hay que ver un poquito lo que es la base. A ver, marcamos, a ver, el par base, a ver. Blusa, camisa, polo. Camiseta. Camiseta. Camiseta, ¿no? Fantasma, zombie, espectro. Drácula. Vampiro. 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 Claro, ¿no? General. Sílaba, trisílaba, tetrasílaba. Pentasílaba. Cuatro sílabas. Pentasílaba. ¿Sería? Pentasílaba. A ver. Pentasílaba. A ver, Polán, por favor, no estés adivinando, tienes que analizar. No se trata de adivinar. Ya, no se trata de adivinar. Y menos cuando no está el término tampoco. Ropero, cómoda, guardapolvo. Closet. 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 Muy bien, ¿no? Closet. Año, mes, semana. Día. 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 Río, sequía, corriente. Pantano. Lago. 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 ¿Y arroyo qué es? Es como un lago, profe. ¿Ah? Es como un lago, ¿no? Un río pequeño. Un río pequeño. Mecánico, carpintero, llave de tuerca. ¿Qué más? Martillo. 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 Muy bien, vamos a pasar lista, después culminamos en otra parte, ¿ah? Culminado una vez mejor. A ver. Mecánico, carpintero, llave. Ya está, ¿no? Tenemos aquí ahora. Huascarán, nevado, rima, río. Ucayali, lago. Misti, volcán. Misti, volcán, ¿no? ¿Te ve bien con Misti, volcán? Sí. Sí, profe. Gineco, mujer, fito, planta, geo. Tierra. 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 Lobo, puma, alpaca, auquenio, felino. ¿Cómo sería esto? Lobo. Canino. 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 Alpaca, auquenio. El lobo a puma. Alpaca, auquenio, felino, canino.
Y ahorita lo completamos esto. Vamos a ir por aquí, ¿ya? ¿Eh? Así resolviendo para completar. Pero antes de pasar a la existencia, por favor, rápido, atentos, ¿ah? ¿Eh? Ahí somos 27. Anaya, Valdión, Bazán, Carillo, Carahuanco, Carrasco. Presente Carahuanco, profesor. ¿Ya? Castillo, Holán. Holán, presente. ¿Ya? Contreras, Córdoba, Coto, de la Cruz Rafaela, de la Cruz Luciana, Domador. De la Cruz Rafaela, presente, profesor. ¿Quién es? ¿Quién me dijo presente? Luciana, presente, en la Cruz. Tiene que estar atento, Domador. Rafaela, presente, profesor. Ah, Domador. Domínguez. Espejo. Fernández, Garro, Jerónimo. Jerónimo Rojas, presente, profesor. Ya, Graciano. Ya, Espejo, muy bien, ya te Espejo, Espejo, ya. Si no pueden, dejen al chat. Graciano, Guamán, Huerta. Guamán, Gacha, presente. Ya. Javier, Jorge, ya Jorge, muy bien, Juárez, Jurado, Lizano, Yamoja, Luque, Luque presente, profesor, Macedo, presente, profesor, ya, Malqui, Marrique, Manrique, presente, profesor. Ya, May. Melgar. Melgarejo. Melgarejo, presente, profesor. Ya. Mendoza. Mesa. Presente, profesor. Ya, Mendoza, Mesa. Mesa, presente. Ya, Minaya. Mineto. Obispo, Odar, Ormeño, Pacpac, Paucar, Pérez. ¿Quién dijo presente? Odar. Odar, ¿tú usted no tienes asistencia? Pérez, se comunica conmigo, Odar. Pérez López presente. Pérez López presente. Ya, Pinto, Quispe. Quineche. Quineche presente. Ramos. Robles. Robles presente, profesor. Rodríguez. Sacre. Sánchez. Santa Cruz. Presente. Taipe. Torres Marín. Torres Purisaca. Valladares. Villajulca. Presente, profesor. Villajulca, ¿no? Ya. Vitate. No, Villanueva. Presente, profesor, Villanueva. Vitate, Adriana. Vitate, Andrea. Presente, ya. Zapata. Cabrera. Rondán. Ya Fernández, muy bien. Ya estás marcado asistencia, Fernández Palomino. Ya bien. ¿Alguien no le pasó a lista? No le pasó a lista. ¿Puso mi asistencia, Yuke? Sí, 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 Luque sí puso. Ya, gracias. Bien. Bien, continuamos. Elige el término que dice el término que complete la serie. ¿Eh? Perenne, perpetuo, sempiterno. ¿A ver, qué puede tener aquí? Eterno. ¿Ah? ¿Es eterno? Eterno. Eterno. A ver. ¿Qué es lo demás?
consecuente, fugaz, laborioso, eterno, la única, ¿no? Que dura más. Caos, desorden, anarquía. Barullo. 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 Barullo, ¿no? Palpable, tangible, perceptible. Intocable. 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 Palpable, tangible, perceptible. Tocable. Se puede palpar, se puede tangible, perpetuar, perceptible, se puede observar. A ver. Tocable. Tocable. Tocable, dice. ¿Por qué? Porque tangible se puede tocar, pues entonces está en desorden, ¿no? Esto está en desorden. Palpable también es así, que se puede tocar. Sí, por lo tanto, es algo que se puede tocar. Cuidar, proteger, vigilar. Amparar. Amparar. Riña, pelea, disputa. Enfrentar. 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 Bien, este para ustedes, lo hacen en su casita para que se diviertan. Ya, eso lo dice cada uno de ustedes. ¿Alguien no le pasé lista, por favor, me avisa? ¿Alguien no le pasé lista? ¿Alguien no pasé lista? ¿Dame me apuntó? Sí. Bien, estamos todos, ¿no? Bien, ya. No sé, acá hay estudiante que no ha hecho presente, depende, está en la está presente ahí, pero no dice presente y es cosa de cada uno. Ya cumplo con pasar asistente. Bien, nos vemos, ahí nos quedamos. Acuden ustedes su oración. ¿Ya? Voy a habilitarlo una vez. Ustedes pueden ingresar. Ya está habilitado. Pueden acudir a su práctica, a su evaluación diagnóstica. ¿Listo? Bien. Nos vemos, jóvenes. Hasta la próxima clase. Gracias, profesor. Cuídense. Cuídense. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, cuídense. Nos vemos. Chao, profesor.